ya págale a tu música, ya, miren nomás, qué gentío de gente, qué bárbaros, hasta que lo sacaron, oye. Miren nomás, cuántos futuros deudores tendemos esta noche. Porque a poco no, muchos hasta pedimos prestado para venir a Las Vegas y aprovechar todo este fin de semana, ¿verdad? Entonces, si tú vas a deber, desquita, desquita. Sobre todo si eres mujer, porque esta salida te la van a estar cantando todo lo que resta del año. Y más si tu vato compró el boleto. No, hombre, cállate la boca. Ya, ya lo escucho. Ya al rato que ande más pedo. Chingue, chingue. Pero te traje, cabrona, te traje. Y luego, como estamos en la ciudad del pecado, no, o sea, no sé por qué Las Vegas tiene eso, como que es muy sexual, Las Vegas. Te digo porque Rigoberto se me pone bien loco cuando andamos acá. El vato se cree stripper de los Chip and Dale's. O sea, pero no, nada que ver. Rigoberto con una bebida de esas que venden en la calle, de esas madresotas largas, con esa tiene. Apenas llegamos al cuarto, se me encuera y luego, ya me lo gané. Ya me lo gané. Caminé todo el bulevar Las Vegas y aquí está. Pues lávatelo, cabrón, ya lo traes bien sudado, de veras, oye. Todos los tanates pegados en las piernas. Así es que, señores, hay que desquitar esta salida, sobre todo tú, mujer. Y mira, uno de aquí en Las Vegas, como es la ciudad prohibida, y aquí la verdad yo me siento bien a gusto, porque aquí nadie te critica. Ves cada espécimen por la calle, ¿a poco no? Mira, de veras, aunque no traigas dinero para el casino, nomás siéntate a mirar, ves cada chingadera. O sea, es una cosa impresionante. Veo unas mujeres ahí con unas chichis ahí de fuera y les vale. Yo a mí soy bien pudurosa. Imagínate nomás, a mí todavía me da vergüenza con Rigoberto cuando me mira así sin brasier, más por sus comentarios que me hace. Luego me dice que si hockey quemado y ese tipo de cosas afectan. Pero yo he visto unas que mira que de veras, es que dice, decía mi abuelita, mujercita, virgencita, su aureolita, así, aireolita de virgencita. Yo creo que yo ya voy a ser como arcángel, porque un aireolón que se me ha hecho últimamente, oye, y yo no sé por qué, mi chiche prieta, no sé, será concentración de melamina o algo así, pero prieta de a madre, mira que me parece que en vez de leche voy a aventar chocomil, porque es una cosa impresionante. Pero pues no le hace, uno hay que lucirse. Si ya saliste, desquita, ponte a beber, sobre todo si eres mujer, desquita, que batallen contigo. Pues oye, que te lleven toda vomitada y miada al hotel. Que pase lo que uno pasa cuando lo recoge uno con sus amigotes, ¿a poco no? Que tiene uno que andar batallando borrachos, ronqui ronqui. Que luego hasta miedo te dan cuando andan borrachos los cabrones, porque ni siquiera te dicen o te ayudan, no, los pones de lado y se voltean otra vez. Como un ballena encallada los cabrones, uno ni duerme. Así es que esta noche todas las mujeres vamos a disfrutar, desquiten, beban. Mira, ahí ella ya empezó, eso es bueno. Que sientan el rigor, el empoderamiento femenino. Porque ya estamos cansadas de hacer cosas y que nunca nos las tomen en cuenta. Mira cuántas mujeres de las que están aquí estarán sufriendo con una faja bien apretada. Y el vato ni cuenta se dio que trae figura así como de reloj de arena. Al contrario, ya nada más donde te metes aquí para adentro, ni siquiera te agarra para lucirte, no, te agarra para cuchillearte. Ándale, camínale, camínale. Ahí vienes, oye. Donde te sienta la faja, le vale madre que haya gente alrededor. Traes faja, traes faja. Y yo no, ya cállate el hocico, sí, sí traigo. Con razón, toda la lonja la traes acá arriba. Fíjate, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? Que valoren todo lo que nosotras hacemos. Porque últimamente las mujeres nos estamos excediendo en cosas para que los hombres nos observen y no lo logramos. Siempre andan viendo mujeres ajenas los cabrones, ¿a poco no? ¿De qué te sirve venir bien así arregladas y nada más vio a otra y ahí se le van los ojos?
Dicen los hombres que porque la vista es natural, pues ok, pero el karma también es natural, cabrón. Y aquí, así como hay especímenes raros, también hay cosas buenas. Nada más que las mujeres somos más rápidas para el viboreo, ¿a poco no? O los vatos se le quedan viendo las emplumadas que andan ahí tomándose fotos. Oye, que pura tranza ese pedo, a mí me salió bien cara, $20 la chingada foto. Todo porque Rigoberto, tómame una con las emplumadas, tómame una con las emplumadas. Ahí voy yo con mi poco inglés, how much, how much. Y me dijo, ah, lo que tú quieras. Le dije, ay, pues si hablas español, dime, cabrona. Me da, pues, me dijo, lo que tú quieras, lo que sea tu voluntad. Pues yo saqué $1, se tomó fotos. Y todo me dice, ¿qué es esto? Le digo, es $1, fue mi voluntad. Y me dice, pues dale de perdido 20 a mi compañera. Yo no te pido nada, nada más 20 a mi compañera. Le dije a Rigoberto, mira, yo hasta gratis, cabrón. Consígueme unas plumas, me las pongo en la cabeza y en la cola y gratis te doy las fotos. Pero no le invierten. Los vatos quieren viejas buenas y sin pagarte la cirugía. Mira, ya tuviera uno las chichotas, la lipotransferencia, imagínate nomás. Donde toda la panza, o sea, incluyendo la panzanocha, te la pusieran de nalgas, cállate la boca, anduviera uno así, ¿a poco no? Envidiable, pero no le invierten. Y uno de mujer siempre aferrada a vernos bien. ¿Cuántas hemos hecho hasta sacrificios sobrehumanos? Ya nos estamos metiendo hasta con nuestro cuerpo físico así, agredirlo. ¿Cuántas andamos inyectándonos botox? ¿Para qué? Para vernos jóvenes. Ahí anda uno. Fíjate, yo ni sabía qué era eso hasta que me invitaron a una botox party. Unas amigas, le dije yo, ¿y qué es eso? Me dijo, pues la fiesta del votos. Le dije, por eso, pero ¿para qué sirve? Güey, ¿cómo no vas a saber, güey? El botox es para que te quiten todas las arrugas. Le dije, pues entonces, ¿yo a qué voy? Yo no tengo arrugas. Y me dice una amiga que es envidiosa, uy, la jovencita, la que no tiene arrugas. Le dije, no, no es por joven, estoy gorda, que es diferente. ¿Cuándo has visto un marrano arrugado? Jamás, porque la grasa rellena. Así es que eso es privilegio de gordas. Yo como que era me fui a la Botox Party. A, mira, ahí están todas las gorditas como yo. Y que soporten las flacas, porque eso sí es de uno. Fíjate, yo como que era me fui a la Botox Party, ya estando peda porque te dan pisto y te dan comida, pues yo empecé a pistear y a comer y que me agarre el doctor y me dice, déjame ponerte Botox. Le dije, yo no tengo arrugas, estoy gorda. Y me dice, no, el Botox también sirve, tienes mucha bolsa en los ojos, con unos piquetes aquí, yo te quito, elimino la bolsa, tienes la boca callida. Fíjate, yo ni cuenta me había dado que tengo el hocico callido. Hasta que me dijo el doctor del Botox y me dijo, si me dejas meterte mano con el Botox, yo te garantizo que te vas a ver 10 años más joven. ¿A qué mujer no le gusta verse 10 años más joven? ¿No? Yo hasta le dije, quítame 20 si quieres, ya échale chingazos. El Botox, porque los hombres nada más critican, pero nunca se ponen. Señores, no saben lo que arde el chingado Botox. Arde, es como lumbre que te están inyectando. Yo me acuerdo que llegué a la casa ya bien inyectada y le dije a Rigoberto. ¿Cómo me veo? ¿Eh? ¿Cómo me veo? Pues, ¿qué traes? Ay, Rigoberto, es que fui a la fiesta del Botox y ya me levantaron el hocico porque lo tenía allí encallido, donde se me empieza a salir la baba sola. Me dice Rigoberto, te está dando una embolia, vámonos al hospital. Fíjate, ¿cuál embolia, cabrón? Valora el esfuerzo que estoy haciendo. Porque no valoran. Es como uno de mujer cuando te mandas poner pestaña postiza, extensión de pestaña una por una. No saben la chinga que es. Luchar por no quedarte dormida mientras te están poniendo esa chingadera. Porque hasta se te va así, hasta le haces así, manoteas mientras te están poniendo esa madre. ¿Para qué? Para llegar a tu casa y uno así de, ¿irá? ¿Ahora qué es eso? ¿Cómo ves? Extensión de pestaña una por una.
Hasta que te quedes ciega, cabrona, vas a estar a gusto. Fíjate nomás, hasta el mal te desean. Ahí anda uno haciéndose cuanta cosa se te ocurre. Empezamos a quitarnos pelos y a ponernos. ¿Te fijas cómo es la contrariedad de uno? Te quitas los pelos de la cara, del sobaco, de las piernas, de la cola, pero mandas ponerte greñas ajenas. 7 kilos de extensiones en la cabeza, de cortina o con microchip. Hasta te duele el cuello de todo el pelambre que sabrá Dios de dónde lo sacarán. Pero ahí anda uno, mira todo lo que da, quitándote los pelos naturales. Yo últimamente no sé por qué yo estoy perdiendo pelo, no sé, yo ya fui a que me checaran y me dijeron que era parte de cuestión hormonal. Le dije yo, ¿y luego qué se va a hacer? Me dijo, ¿puede ser un trasplante? Te tendríamos que quitar un pedazo de cuero de aquí para ponértelo acá, porque aquí nunca deja de salir. Le dije yo, ¿y si mejor me quita de la mera mata? Porque yo no sé ustedes, muchachas, pero yo de aquí pierdo bastante. Me lo corto y años para que me crezca, pero este, ¡ay, juicio madre! Mira, nada más me lo quito en la mañana y ya en la noche ya ando así de ¡ay, su madre! ¡Una comezón! Fíjate, yo sí le dije al doctor, recórtelo y póngamelo aquí. Aunque me salga de troll la chingadera, el chiste es tener greñero. Pero ahí anda uno haciéndose cuanta cosa. Hablando de eso, las depilaciones, ahorita están a todo lo que da, láser. Yo el otro día fui a preguntar, nomás de puntos, porque una amiga me dijo, güey, ya te depilaste el área de bikini con el láser. Le dije, pues no, o sea, yo le compré a mi hijo un Buzz Lightyear que tira un lásercito. Y pues escondidas lo agarraba y yo solo le hacía, a ver si, me hice una prueba. No jala, el del Buzz Lightyear no jala. Como que era, fui a preguntar un presupuesto. Llego allí en la sala de esa de las depilaciones y le digo, señorita, ¿cuánto me sale? Claro que sí, ¿algún área en específico? Le digo, vos, o sea, a mí me daba vergüenza decir que el área de bikini, porque vivo en Monterrey, ni agua hay a la chingada. Entonces, para decir yo el bikini, ¿como para qué la voy a ocupar? Pero como que le dije, o sea, el área de bikini, mándele, allí mismo. Dijo, claro que sí, si gustas pasar de este lado, te quitas tu ropa interior de la cintura para abajo y te acuestas. Digo, no, es que nada más quiero un presupuesto. Necesito ver, tengo que checar el grosor del vello, saber cuánta, pues sí, profundidad tiene, el color, a ver si lo detecta el láser. Le dije yo, a la madre, a mí me dio tanta vergüenza, pero fíjate los sacrificios que hacemos nosotras. Ni era doctora la cabrona, era secretaria y ya me lo conoció. Es bien feo, señores, valoren a su mujer depilada, porque ya te tienen así. Y luego todavía te dicen, haz un 4, vamos, cabrón. Yo por más que le decía, no he tomado, oiga, no he tomado, y aparte estoy acostada y no ando manejando yo. Me dijo, haz un 4, necesito ver. Pues ahí me tienes haciendo el 4. Y me dice, a ver, una mariposa. Le dije, a la madre, esto ya es juego de geometría. O sea, ya me estaba pidiendo muchas posiciones. ¿Dónde ahí estoy yo todavía de babosa enseñándole todo? Y todavía me dice, muy bien, pues sí, bastante cantidad. Eres bien enojona, ¿verdad? Y yo así, mira, con una vergüenza, le digo, ¿por qué lo dice? Porque tienes 3 remolinos, fíjate cómo te sacan hasta la personalidad a través de eso. No, a mí me salía bien caro esa chingadera. No, yo le dije no. ¿Para qué quiero internet? ¿Para qué? Lo tengo que aprovechar. En internet hay tutoriales de cómo depilarse. Pues me conseguí uno. No era de láser, pero era como de miel o cera caliente. No sé qué. Ahí me puse a verlo. Fui a comprar todas las cosas que yo necesitaba. Me encerré en el baño. Me quité pantalón, calzones. Me monté en el sanitario y le puse play al tutorial. Primer paso. Talquiese el área a depilar con talco para bebé. En la madre. Yo ya no tengo bebés en la casa. Pues, ¿cuál talco? Chingao, no tengo de ese. Pues vi el de las patas, el de Rigoberto. Dije, talco es talco, pues me talqué con el Lotrimina, todo lo que daba. Dije, pues de una vez, ya hay hongos que se mueran. Ingesu. Me dejé aquello blanco, hermoso.
Me sentía como en la película de Angelitos Negros, así, mamá, quiéreme, soy güera. Así, mira, no, yo andaba impactada. Segundo paso, ponga una pequeña cantidad del producto en el área a depilar, pero no dice sóplele, esa chingadera estaba bien caliente. Mira, hasta venía escurriendo el lavatelenguas. ¿Dónde me cae una gota en la entrepierna? Nada más yo hasta mi hijo Rigobertito me dijo, mami, huele a carne asada. No era carne asada, era mi berija que se estaba quemando, la mera verdad. Oye, no, lo tuve que desconectar esa madre y me sentía como bruja en caldero, meneándole para que se enfriara. Y luego todavía decía, váyase depilando áreas pequeñas. Soy ama de casa, soy madre de familia, lo que no tengo es tiempo. ¿Tú crees que voy a estar ya pedacitos? Dije, no, y me voy a quitar todo. Ingesu, vámonos. Mira, me enjarré todo. Hasta me agaché, dije, ¿para qué se vaya todo completo? Porque eso sí es privilegio de flacas. Las gordas batallamos para depilarnos. Ay, es bien gacho. O agarras la panza o agarras la madre esa para depilarte. ¿A poco no? Es una lucha constante. Imagínate nomás, pues, ay, me enjarré todo. Me puse unos pedazos de tela que venían en el paquete de manta. Ay, todo, y me sentía momia. Agarré aire porque venía el paso más difícil, el estiramiento a contrapelo. Sí lo lograré, sí lo lograré. Una, dos, hasta yo sola me detenía. Espérate, fíjate, yo sola. Todo lo que hace uno por ustedes, los vatos, de veras. Oye, una, dos, tres, ay, tres. Y nada que se despegaba la chingadera. Mira, nada más se me hacía largo, largo. Como mantarraya me quedó la chingadera, mira, así de tanto estirón que yo le metí. Y sas, y sas, y Rigoberto en la puerta del baño. Ándale, me ando zurrando, el baño es de todos. Ay, voy. O fue donde le dije, Rigoberto, pásame las tijeritas, las que tengo ahí en mi mesita de noche, por favor. ¿Dónde me las trae? Pues ábrele, a la madre. Ay, voy así, mira, abrile a la puerta. Donde le abro, Rigoberto se da cuenta que tengo problemas y me dice, ¿ahora qué pasó? Ven, Rigoberto, ya que llegaste, ayúdame, por favor. Le estiras esta madre sin piedad, cobra, cae. No, hombre, pues no que son el sexo fuerte. Apenas le di un jaloncillo y ¡a la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, güey! Estírale, Rigoberto, que no se me quiere quitar, estírale. Ay, bueno, yo no le voy a estirar a esa madre. ¡Ah! ¡Ay! Mira nomás, es que si se te viene todo lo de adentro, fíjate, ¿qué pensaba? ¿Que se me iban a salir las tripas o qué chingados? Pues no le estiró, me lo tuve que quitar así como cuero de marrano con las tijeras, irle sacando orilla. Me quedó tan feo. Mira, parecía yo estufa. Una mecha aquí, otra mecha. Ay, no, bien feo. ¿Tú crees que Rigoberto me agradeció el gesto? No, porque ellos no valoran. Yo toda irritada, dormida sin calzones en mi cama para que se me oreara y que se me quitara lo ardoroso. Y nada más pasaba Rigoberto y ¡oh! Mira cómo me pongo nomás verte. ¡Oh! Pareces perrillo con sarna. Fíjate nomás. ¿Por qué nos dicen así los cabrones? Agradece lo que estoy haciendo por ti. Si ellos se lo hicieran, no lo aguantaran. Pero así son los vatos. Y luego llegan las modas. Yo no sé ustedes, pero yo tengo unas amigas bien ocurrentes. El otro día me dice una amiga, güey, ¿ya fuiste a la nueva clínica? Le dije, ¿a cuál clínica? Pues yo no estaba mala. Güey, no, la clínica estética. Ya te están aplicando el nuevo tratamiento, el blanqueamiento. Le dije, ¿de los dientes o qué? Me dice, güey, ¿cómo que de los dientes? Ya nadie se blanquea los dientes, ahora son carillas. El blanqueamiento. Digo, ¿por eso? O sea, ¿de qué? Güey, el blanqueamiento. O sea, el blanqueamiento del no me niegues, del nudo de globo, del sin esquinas. Digo, del jundillo, dices tú.
Bueno, no lo quería decir así, pero sí. Digo, ¿a poco? Güey, no me digas que todavía no te lo blanqueas. Me sentí tan mal que pues hasta mentiras eché. Yo sí le dije, uy, ¿desde cuándo? Sí, no, desde los 4 años yo me hice ese tratamiento. Pero te quedas con esa cosa que dice uno, ¿será cierto? ¿Será necesario? Porque yo no hallaba, voy y me inscribo para el blanqueamiento, no. Pues no me lo alcanzo a ver, yo no sé de qué color lo traigo. Pues ahí estaba yo, hasta agarré un espejo, pero yo lo veía cucho. Dije, no, no voy a sacar el color aquí. Quise con el celular, dije, y capaz que estoy transmitiendo en vivo. Y yo, ay no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues no hay más que preguntarle al experto, al que ya ha estado cerca y no ha llegado porque no se lo he permitido. A Rigoberto. Le dije, Rigoberto, quiero hablar contigo. Pues yo también, pero vamos al Oxxo. Digo yo, pues bueno, vamos en el carro. No, caminando, huevona. Pues ahí vamos caminando. Y le digo, Rigoberto, ¿tú cómo ves? Necesito hacerte una pregunta. Me están ofreciendo un tratamiento, pero no sé si lo ocupe. Es de blanqueamiento del jundillo. ¡A la madre! Digo, nada más quiero saber, Rigoberto, ¿cómo lo tengo? ¿Necesito el blanqueamiento, sí o no? Oh, yo no sé nada. Dime, Rigoberto. No, no, no te digo. Después te enojas, hombre. Después te enojas, no aguantas. Nomás dime, cabrón, ¿necesito el blanqueamiento, sí o no? Lo único que te puedo decir es que yo soy un caballero. Y los caballeros no tenemos memoria. Le digo, pues ahorita quiero que recuerdes, cabrón, ¿cómo lo tengo? ¿Ocupo el blanqueamiento del jundillo, sí o no? Pues yo nomás te puedo decir una cosa, que yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y hasta allí la voy a dejar. Dime, cabrón, fíjate, no me dio ni una respuesta. Llegamos al Oxxo y donde empezamos allá a poner las cosas para que las cobraran, enfrente del cajero, es lo que te digo, ni discretos son los cabrones. Enfrente del cajero le dice, a ver, espérame compadre, se me olvidó algo. Se regresa, se mete al pasillo donde está el pan, no regresa con un paquete de donitas glaseadas, de esas así que están blancas. Y delante del cajero me dice, mira, al rato tú. Y ya me vi, mi amor, fíjate nomás, oye, tuve que cambiar de Oxxo, era el más cerca que me quedaba de la casa. Lo tuve que cambiar porque ya nada más llegaba y me decía el cajero, ¿cómo anda el güero? ¿Cuál güero, cabrón? Todo eso lo hace uno por ustedes los hombres. Pero valoren a su mujer. Esta noche que la trajeron a Las Vegas, lúzcanla. Esa mujer que les ha soportado infidelidades, borracheras y sus pedos en la noche. De veras, reconózcanla y presúmanla y dejen que se dé vuelo viendo cabrones. No siempre mira uno cosa buena. Las mujeres no somos celosas mientras no agarres, cabrón. Puedes ver lo que tú quieras. Mira y acá le tientas. Pero ni siquiera eso saben hacer los vatos. No saben acariciarte. Les encantan las viejas chichonas y ni siquiera saben agarrar una chicha femenina. Te pescan una y parecen eloteros de rancho. ¿A poco no? Mira, así. ¿Qué es eso? Nomás le falta decir, ¿elotes? Oye, pues no. No saben acariciártelas. A la hora de hacer el amor se resbalan con el sudor y de allí se vuelven a colocar. Imagínate nomás. Y luego dicen que tenemos las chichis caídas. Tú me las tumbaste, cabrón. Señor, póngale atención a su mujer, déjela que sea feliz. Y tú, amiga, de una vez y de corazón te digo, disfruta esta noche. Yo no sé a qué hora se vaya a acabar este pedo, pero tú hasta que te corran de aquí, que le digan, ya, ya, vámonos, porque te digo que te la van a cantar. Y saliendo de aquí, te vas a poner más brava que el Canelo, de una vez te digo. Dicen que yo soy defensora de las mujeres. Yo no necesito defender a ninguna mujer. Las mujeres nos defendemos solas porque somos capaces, somos inteligentes y somos una chingona. ¿Sí o no, mujeres? Y que soporten. Así es que esta noche que se vea el poder femenino a tomar hasta amanecer con el jundillo volteado de puro coraje.
Y que el vato te batalle. Y si no quiere, pues que le busque. Porque mientras andan unos vatos ahí de infieles, su mujer se anda arreglando y poniéndose guapa. Y yo no sé pa' quién. Así es que, señor, aproveche. ¡Arriba las mujeres! ¡Nos vemos pronto! ¡Dios me los bendiga!